Al cumplir los 10 años me regalaron una batería, pero solo podía utilizarla los fines de semana, porque durante la semana yo vivía en un piso en Madrid y la batería estaba en la casa que tenía en un pueblo de Castilla-La Mancha, a la que solo iba los fines de semana. Como a veces sentía la necesidad de practicar o enseñar nuevos ritmos a mis padres durante la semana, inventé esto, la batería humana. La batería humana consiste en construir una base rítmica utilizando el cuerpo como instrumento. Por ejemplo, una palmada es como el sonido de la caja o de los platillos. Un golpe en el pecho es como el sonido del bombo. Un golpe en los muslos es como el sonido de los toms. Y un golpe en el suelo con el pie es como un bombo un poco más grave. Y luego, si juntamos todo, podemos construir un ritmo. Al principio, solo hacía ritmos sencillos que luego con el tiempo fui mejorando. Pero aún así, yo nunca me llegué a dar cuenta de que sabía hacer algo especial. Para mí, siempre fue algo sencillo y cotidiano que cualquier persona normal podría hacer. Pero mi punto de vista cambió completamente cuando un baterista profesional, amigo de mis padres, vino a mi casa de visita y me vio haciéndolo porque yo salía a caminar por mi casa así como... cuando me vio, me preguntó impresionado que qué era eso y que si podía enseñarle. Pero por más que lo intentaba, no conseguía hacerlo del todo bien. Entonces me puse a reflexionar, ¿cómo puede ser que esta persona que toca la batería desde los 14 años no sea capaz de hacer algo que yo puedo hacer con 12? Y fue cuando me di cuenta de que esto no era algo insignificante y se convirtió en mi pasión. Entonces se lo enseñó un amigo y mi amigo se lo enseñó otro amigo y así se fue corriendo la voz hasta que se enteraron algunos de mis profesores. Entre ellos, mi profesora de música, a quien se le ocurrió que podía hacer una muestra en un acto de fin de curso. Así que le enseñé a tres amigos un ritmo base y me acompañaron en este acto en el que todo el mundo aplaudió impresionado. Entonces fue cuando me di cuenta de que esto podía ser más que un hobby. Desde entonces ensayé y ensayé y sigo ensayando cada día. Y también empecé a hacer secuencias en el ordenador para luego sobre ellas hacer la batería humana. Y todo esto lo hago por una sencilla razón, que esta es mi pasión, la música. No puedo hacer nada sin música. Hago los deberes con música, duermo con música, como con música. Prácticamente vivo con música. Y lo mejor de todo es que aunque yo no tengo un instrumento para hacer música ni un aparato para escuchar música, yo mismo puedo ser el instrumento, yo mismo puedo ser el aparato, yo mismo puedo ser la música. Me encanta hacer lo que hago porque sé que es original y que mi única inspiración he sido yo mismo. Esto es lo más difícil de todo,
¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde que apareció un humano en la Tierra que intentar inventar algo sin tener que inspirarse en alguna otra invención es muy difícil? Aunque en el fondo yo pienso que a lo mejor los primeros humanos que habitaron la Tierra hacían esto mismo como diversión, la batería humana.